Departamento de Investigación Científica, UBAC. ¿Cómo generar una política de empleo que ayude a la economía mexicana? Cuando nosotros pensamos en generar una política de empleos para que mejore la calidad de vida, baje el nivel de pobreza, etc., ¿quiénes son los que deben participar para generar una buena política de empleo? De acuerdo con la doctora Lucía de la Cueva, profesora en el área de economía de la UBAC y miembro del Departamento de Investigación Científica, para poder generar una política de empleo que reactive la economía y mejore la calidad de vida de las personas, es necesario incluir el sector educativo en el proceso. La Organización Internacional del Trabajo inclusive te recomienda, es necesario que entre el gobierno, que entren las empresas y que entren representantes de los trabajadores y tal vez algún organismo internacional. Pero había un hueco en esa cadena, faltaba un eslabón, pues el sector educativo. Destacó que esto es importante para poder aprovechar verdaderamente la formación académica de los alumnos y atender las necesidades sociales y económicas del país. Si el sector educativo sabe cuáles son las características, las competencias, etcétera, que las empresas están necesitando, entonces van a generar ese tipo de carreras con los perfiles específicos. A la hora que se conectan la empresa y las escuelas, entonces sí, estamos generando lo que la sociedad necesita para reactivar la economía con las características que nos están pidiendo.